Hi, Manuel. Good evening. We also have here William. Nice to see you again, William. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, nice to be with you again here. Okay. How have you been to both you? Come on, us out. This day, yeah. um mm, at being a little sick being a little sick and maybe that's the reason that you told me Or, well i don't know what was the reason but i hope everything got well for you espero que todo te haya salido bien me alegra ver que al final sí te pudiste conectar ayer eh un poco después de haber iniciado entonces excelente verdad así no te pudiste perder de los contenidos que estábamos viendo y by the way por cierto eh, muchas gracias por avisar eso es fundamental I really appreciate it okay in my case it was a terrible day uh, university qué puedo hacer ni modo pero tenemos que seguir a veces podría ser la mejor medicina simplemente seguir Continuar esforzándonos para la universidad, para el inglés, para lo que sea que hagamos. That's a good advice. Un buen consejo. Ok. Great. So, uh, today we are going to finish our contents. Hoy vamos a terminar los contenidos tanto de la sección, Section 5. Tell me about your family and also about the whole course hoy terminamos con todos los contenidos del curso ya vamos a ver los, los últimos que en realidad es uno uno there is one remaining hay queda uno todavía pendiente por ver you know the quantifiers yesterday I'm sorry yesterday we started that topic empezamos ese tema verdad eh, lo habíamos mencionado les mostré un poco el material que, que estaba preparado pero por supuesto que hoy lo vamos a Desarrollar con su correspondiente Explanation, right? Su correspondiente explicación Ok So uh, Yesterday I asked you Ayer les preguntaba, ¿para qué creen que se ocupan Estas cosas? Sí, que si me permiten voy a Ponerlas Este, los quantifiers ¿Para qué creen que se Ocupaba esto? Y ustedes me dijeron ¿Verdad? Nada, ah, son palabras que podemos Utilizar para contar cosas ¿Verdad? Cualquier cosa, eh, algún concepto, una idea, un objeto, un grupo de objetos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en efecto, para eso son. So that's the, the meaning now, the, the use, el uso, el, el motivo, el, la razón de estas palabras, ¿verdad? Adjetivos cuantitativos, contar. ¿Ok? Contar. Pero decíamos, contar. No precisamente, no exactamente. Not at 100% at least. Al menos no al 100%. Sino que era para hacer un estimado. Que por ejemplo, era más acercado a la realidad que los adjetivos indefinidos. ¿Cuáles son esos? Eh, everywhere, every time, lo que sea. Eh, esos que llevan every al principio. Esos son mucho más generales, mucho más indefinidos. Y estos son un poquito más definidos que esos. Aquellos okay? Okay, son adjetivos indefinidos y estos cuantitativos. Okay? And, oh, I mean, this is the description. We use them to describe the amount of something. Amount is cantidad. Okay? Independientemente de cantidad de que sea, para decir cantidad, se dice amount. Amount. Okay? And we have them right here. Como les decía, estos son los que presenta la plataforma. Bueno, de hecho, si vamos a empezar por los de la plataforma, sería bueno ver el video. Porque ya les voy a explicar algo después. Pero sí, sería, primero, sería mejor ver primero el video. Uh, this is the final exam. Que lo estaba chequeando. Este... Ya Vamos a hablar un poquito también del final exam cuando se unan un poquito más de sus compañeros. Pues vamos a comentarlo un poquito. Pero mientras, we are going to watch our, let me see, almost our last video. es casi nuestro último video, nuestro penúltimo. okay So, this is a conversation between two people, as the lesson says, the lesson objective. That is that they are talking about their families. So the main point here is to is to let you identify the quantifiers, right? Los adjetivos cuantitativos. Okay. Entonces siempre es una good practice ver como la gramática, pero ya integrada in a, in a real example. Okay. So please pay attention. Well, pueden ver el video ahorita, ¿verdad? La plataforma se ve que voy a poner el video. Yes. Yes. Okay, thank you. Great. So we are going to watch it. Please, as always, pay attention. Hello. Do you come from a big family? Listen to me, -Li and Marcus talk about their families. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Sorry. Okay, entonces lo pudieron ver, ¿verdad? Presence. Okay, podrían responder estas preguntas. How many Will you be able to answer these questions? These two questions. I mean, it is only one question, but with two ideas. ¿Cuántos eh, hermanos tiene Meili? Y ¿cuántos hermanos tiene Marcos? Do you remember? mainly have one one children okay one two one children okay one children mm -hmm. one children okay william says mainly has one children and then anyone else jonathan manuel oh, one child one child has children let have two brothers okay two brothers okay, we're going to watch that part again. how many brothers and sisters do you have, maili? actually, i'm an only child. really? yeah. most families in china have only one child nowadays. i didn't know that. what about you, marcos? i come from a big family. i have three brothers and two sisters. wow. Entonces, eh... Sí, pues tiene relación a lo que estaban diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos dice, Hey, I have three brothers, tengo tres hermanos and two sisters. Entonces aquí hace la distinción entre cuántos hermanos y cuántas hermanas, ¿verdad? Excelente. Y luego, eh, por supuesto que con lo que decía William, por supuesto que Miley dice child, pero ella está diciendo I am, entonces está hablando de ella misma. ¿Verdad? I am an only child. ¿Qué significa eso? Soy hija única. Por lo tanto, si es hija única, no tiene ni hermanos ni hermanas. ¿Verdad? Ok. Entonces, así es como se dice en inglés: hijo único. No es unique son, es only child. Luego, child es para. Child y, para, y children puede servir para masculino o femenino, no importa. Lo que sí importa es el número. Child es un único niño o niña, un infante. Children es en plural, dos o más, niños o niñas o combinados, ¿verdad? Lo que jamás deben decir es eh, child's y, o children's porque children ya es el plural y child singular, ¿verdad? Entonces es una de esas palabras eh, que suelen haber en inglés bastantes, que eh, su plural no es agregarle una S. Hay algunas en español, pero la, a la mayoría para pasarlas a plural le agregamos una S. En inglés suele pasar de que es otra palabra un poquito diferente. ¿Eh? So, May Lee is an only child. Es hija única. In the other side, in the other hand, I mean, um, para decir en inglés, por el otro lado, no se suele decir in the other side, sino que en la otra mano. Es como un modismo que tienen ellos. In the other hand, Marcus has three brothers and two sisters. Okay. Entonces, eh, estaba muy buena la pregunta porque era como agarrarlos un poco desprevenidos, sentí yo. Y algo así, algo así va a pasar en el midterm exam. Eh, perdón, en el final exam, por Dios. Eh, tal vez no tan desprevenidos, pero sí hay varias cositas ahí. Entonces, please be aware, estén atentos. okay Then, about this video, about this specifically conversation, what could you tell me about it? Qué me pueden comentar, qué les parece curioso, interesante, de provecho comentarlo, algo. Mm, nowadays qué significa nowadays. Nowadays significa hoy en día. Entonces, eh, you know, in China there is a law that doesn't let people have more than one child or two children. Porque ellos quieren controlar la population, right? Ellos quieren controlar la, el incremento poblacional, ¿verdad? Ustedes saben que China es, déjenme ver, uh, no recuerdo si estaba primero India o estaba China, el país más poblado del mundo. Pero si no es el primero, es el segundo. Entonces, eh, por supuesto que es un tema serio, ¿verdad? Y ellos tienen sus políticas, sus leyes. Podría decirse que es feo hasta cierto punto, pero sí. Eh, no es solo porque la gente quiera tener un hijo, sino que están obligados a no tener más de un hijo o no tener más de dos. So, most families in China have only one child nowadays. Incluso dice, families, no couples. Couples es pareja family podría abarcar más, ¿verdad? Toda una familia. Entonces, sí, suele pasar de que incluso hay parejas en China que no tienen hijos. Que solo son, digamos, una pareja de la familia que tiene un hijo para controlar toda esa población. Todo, no controlar la población, sino al incremento poblacional. The population increase. So, that's the reason why Mei Li says that. Esa es la razón por la que ella dice eso hoy dice sí hoy, hoy en día muchas familias de hecho más es la mayoría la mayoría de las familias en china solo tienen un hijo okay. is there another word that you don't know that you didn't know or something that you can that you want to say No. Okay. But big families are great because you get lots of birthday presents. Eso esto sería eh, interesante, sería general que siempre pasara así. Pero no, a veces aunque la familia es grande no uno no recibe tantos tantos regalos en un cumpleaños. Pero hay ciertos casos en los que sí, verdad, si la familia es muy unida. Hey, es muy interesante tener como ese gran grupo familiar. ¿verdad? I think that is pretty well. Ok. Entonces. Eh, bueno. Aparte de entender el contexto. De que va relacionado a la temática de, estas, de esta sección. About this section, the number five. De todo el tema de la familia. Y lo que ello implica. Quiero que veamos ciertas palabras. Voy a ponerla en pantalla completa otra vez y permítame. Voy a conectar la computadora. Vi que tenía poca batería. Ok. we are ready. This most most. Como les decía, quiere decir la mayoría. Ok. Then what else? It's uh, not really a lot. ¿Sí, Jonathan? Perdón, no te escuché. Nada, uh, lots. Lots. Sí, eh, también aquí está, ¿verdad? Lots. Que es un poco parecido a a lot. A lot, o solo lots, o only lots. Ok. A lot, bastantes. Un montón. Muchos. Ok. Great. Because that is what we're going to see right now. Ahora, no me gusta poner siempre como dos videos seguidos, pero en este caso vamos a tener que hacerlo así. Porque luego quiero explicar este, este tema con mi propio contenido, okay? Para mostrarles un par de cosas. So now we are going to watch another video. En este caso, vamos a ver. Pura gramática. Okay, so please pay attention. Siempre relacionado a los quantifiers, a los adjetivos quantitativos. Okay, let me go back with this. Okay. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So, in other words, all quantifiers come before plural nouns. Except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier. Gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier. Okay. If you can see the, the quote, the statement that this woman says, please type in two examples using any quantifier. So then you're going to do it, okay? Luego lo van a hacer. Pero primero terminemos bien con la explicación. Entonces, retomando un poco, ¿verdad? No es que vamos a hacer caso omiso, sino que retomando bastante. De hecho, aquí está. Esto es tal cual lo que está en la plataforma, en el video pero con colores un poquito más bonitos, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo. Entonces, primero, primer punto importante, first of all, antes de nada, eh, retomando lo que acaba de decir la señorita, les había dicho que los quantifiers no son 100% exactos, ¿verdad? A excepción de all y no one. Eso sí, lo son. ¿Por qué? Porque all significa todo. O todos. Por lo tanto, es un 100%. Y no one o no es nada. Por lo tanto, ¿qué es? 0%, right? 0%. Ok. Luego, los demás sí son estimados. Uno podría pensar: bueno, va, qué sé yo, nearly all. Eh, casi todos podría ser 90%, para alguien podría ser 99% y para alguien 99.999 periódico por ciento. Entonces, eh, ahí es donde entra la ambigüedad, ¿verdad? De que no son 100% exactos que los demás, pero son muy aproximados, son muy aproximados. Si sí, yo les digo, eh, no sé, casi todos los días salgo a caminar. Entonces, se pueden hacer una idea de que es muy, muy seguido, ¿verdad? No es el 100%, pero... It is very frequent. ¿Eh? Entonces, así es como los presenta la plataforma. Que no es que está mal. Pero creo que les podemos hacer unos poquitos cambios. Uh, let me go back to this. Okay. ok. Primero vamos a mencionarlos rápidamente. Tenemos hasta arriba. Y si ustedes ven en la barrita hasta arriba dice más y hasta abajo dice menos. Entonces, en, en menos, hasta abajo, hasta abajo sería 0% y hasta arriba 100%, ¿ok? Bien. All quiere decir todo o todos. O toda o todas. Aquí eh, adelantemos esto para no estarlo repitiendo en cada ejemplo. Los quantifiers sirven para cualquier género, para masculino o femenino. Para cualquier palabra, independientemente de su género. Entonces, eh, nos sirven para palabras masculinas como femeninas. Eso ya démoslo por hecho. ¿okay? Luego, para todos sirven para. Perdón, casi todos sirven para cualquier número. Excepción no one. ¿Qué es lo que decía ella, verdad? No one quiere decir. O nadie, o ninguno. Entonces, eso sí es singular, ¿verdad? No one es estrictamente singular. Pero ya vamos a ver un, una forma de ver el 0% en plural. ¿okay? Pero no one sí es el único que es estrictamente singular. Luego, entonces, ¿cómo vamos a... ¿Qué, ¿Qué otra característica tienen los quantifiers además de su percentage, de su porcentaje en la escala de más o menos de esta barrita? De si son contables o incontables las cantidades de las que están hablando, a las cuales hacen referencia. Entonces, ahorita entramos a eso. Luego, eh, yendo de arriba hacia abajo: all, todos, todas, etcétera, ¿verdad? Nearly all es casi todo. ¿Por qué? Porque nearly literalmente se traduce como cercanamente. Y solo near es cercano. ¿Okay? Near, cercano, nearly, cercanamente. Nearly all sería literalmente cercanamente todo, pero lo interpretamos como casi todo. ¿Okay? También podríamos decir en vez de nearly, decir almost. All, que sería la traducción literal de casi todo. Almost all. Luego tenemos must. Most. ¿Qué quiere decir la mayoría? ¿Qué es la mayoría? La mayoría es el 50% más una fracción. Cualquiera fracción, por muy ínfima, pequeñita que sea. Tiene que ser el 50% más un pedacito más y ya es mayoría. Entonces podría estar en el límite cercano al 50% o podría ser una mayoría de 99%. ¿Verdad? Entonces aquí es más ambiguo y hay como un 50% de, casi 50% de, eh, de apertura, de probabilidad de que podría estar la mayoría. Pero también entendemos que es bastante si decimos eso, ¿verdad? Luego tenemos many. Many quiere decir muchos. Creo que es fácil, ¿verdad? Luego, a lot. A lot in my personal case I translated to Spanish like un montón. Pero también he visto definiciones formales que lo definen como, valga la redundancia, como eh, mucho, como bastante. Y por supuesto, son sinónimos, ¿verdad? Son conceptos sinónimos, entonces nos sirve, ¿verdad? Bastante, podríamos decir, mucho. Luego, some ya es un término más neutral. No es ni bastante ni poco, es alguno. ¿Okay? Y significa más cosas, pero nuevamente, ahorita lo vemos. Luego, not many. Aquí es, es como que, hmm, ¿por qué algo confuso? porque está many arriba y many abajo? Si se supone que es una escala, ¿verdad? Entre más arriba es mayor y entre más abajo es menor. Porque tiene un not. Es una negación. Si solo many es bastante, el not many quiere decir... No bastante por lo que sería poco, ¿verdad? Es lo bueno de las negaciones. Es como que invierten el sentido de las ideas de lo que estamos hablando. They make a switch, a little switch. Entonces, not many sería no muchos. Luego tenemos a few o few, que es poco. O pocos. pocos okay. y luego no one que decíamos que es ninguno o nadie o nada y ese sí es sí o sí singular okay. recordemos no tienen género funcionan para masculino o femenino y todos pueden ser plurales o singulares a excepción de no one okay. hasta este punto vamos bien Con few y a few dijo que a few significa unos pocos, unos y pocos, un poco. un poco, un poco, unos pocos. Un poco, ¿Y few? Unos pocos, few solo poco, poco, ja. uh -huh. ok. Sí, básicamente tienen, por ejemplo, few sería, esos dos que ven aquí serían yo los pondría como lo mismo pero en su forma plural y singular few es singular y a few plural por lo general okay. Okay. entonces hay otra pregunta hasta este punto. Los demás, Jonathan, Manuel, Daniela, Carlos, Mario. Hi, Mario. Hey, hey, hey. Hi, hi, okay. hi. Anyone else? No, ok. Bueno, Mario, veo que te acabas de unir. Te, arraque te voy a hacer una recapitulación rápida. Estos son... Adjetivos cuantitativos son palabras que nos sirven para determinar más o menos cuánto es una cantidad de algo. Excepción de all y de no one, que son 100% precisos. All es 100% y no one 0%. Los demás son muy, muy eh, precisos, pero no 100%. Entonces, nearly all, casi todo, most, la mayoría, many, mucho, a lot, bastante, some, al algo, algunos. Not many, no muchos, a few, poco o pocos y no nada. ¿Ok? <laughs> Fue un resumen súper rápido. Ok, ok. Great. Entonces, decía, esta es la presentación de la. No la presentación, la. The way, la manera de la plataforma. ¿Ok? Y esto es lo que yo les quisiera mostrar. Que es muy parecido pero no es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces si pueden ver, si ustedes se fijan, hasta arriba, at the top, we have the same, we have also all. También tenemos a todo, all. Y luego otra vez, nearly all. Y luego most, O must, most, porque must sería el verbo, most. Uh -huh, mayoría, most entonces most eh, digamos los primeros tres no cambian, mantenemos esas reglas que habíamos dicho y luego tenemos several what do you think several stands for? ¿de qué creen que se trata several? ¿creen que es algo grave? no, no. several several is varios varios, exacto varios y se suele utilizar con times, con veces, several times, varias veces, ¿verdad? Several times, this happens in our city because the. <laughs> Me iba a meter con el gobierno, pero no, no estamos para extraernos, ahorita en eso. Pero sí, eh, el punto es decir varias veces, several times, ¿ok? Great. Ese podría pues ser sí, otro. Mira... ¿Several o several, teacher ¿Cómo pronuncias? ¿Several sí, uh, o several? Several. 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 Several, yeah. Several times. Ok. Y luego, abajo teníamos many, ¿verdad? Pero yo he puesto aquí a la par much. Recuérdenme algo, háganme una aclaración, por favor. Porque... Creo que se me han cruzado un poquito los cables entre el, este curso y el pasado que estaba dando. En este curso vimos eh, much y many. Creo que sí, ¿verdad? Con how much y how many. Cuando vimos las WH words. Sí, explicó algo de eso. Ok, pero sí, tal vez algo se ha podido olvidar. By the way, para eso será el repaso de mañana este yo comprendo que se haya podido olvidar algunos conceptos lo que sea también he visto que este curso en específico no ha tenido tantas vistas en youtube entonces lo, me, lo que me indica que las clases se han repasado menos entonces el repaso de mañana será mucho más importante para que vayan completamente o casi completamente preparados para para el final exam ok? Entonces, eh, mañana, disculpenme, ok, mañana, tomorrow, that is what, are we going to do, eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? repasar todo lo del curso rápidamente para ir avanzando con los temas, pero para hacerles un refresh, que puedan obtener the, the best score as possible, la mejor nota como sea posible, ok. Great. Entonces, this week is, is the last week. Yes, this is the last week. Okay, okay. In fact, de hecho, esa es nuestra última clase de como de contenidos, de traducción a nuevos temas, porque como digo, mañana sería El repaso de todo lo que hemos visto. Porque igual esta semana era Súper corta en contenidos. La, la verdad la las lecciones de la plataforma no eran demasiadas para esta semana. Y los temas eran un poquito cortos, entonces queda pues súper bien el repaso. To be honest, I'm, I'm sad because this is our last week, but we have to take advantage of it. Tenemos que aprovecharlo, ¿ok? Ok. Entonces, retomando lo de much y many, what do you remember about it? ¿Qué recuerdan sobre eso? much era para, creo que para los contables y many para los incontables, o no sé si al revés. It was, you, you just have to make a switch. Al revés, sí. much era para los incontables y many para los contables. Okay. Y les decía, relacionemos much con bastante, con mucho. Eh, con algo que no podemos contar fácilmente como no sé, como el azúcar verdad decía sí, el arroz los granos de arena verdad las estrellas del cielo entonces eh, también much sirve para decir mucho Por ejemplo much sugar Mucha azúcar. This, ca this coffee has much sugar. Este, ca este café tiene mucha azúcar. Okay. Or, I don't know. I drank. Let me see, yeah, I drank many coffee cups. Bebí demasiadas tazas de café. Bebí muchas tazas de café. ¿Verdad? Siempre tomando el ejemplo del café. Por si se antoja. Um, sí, entonces much sería para decir mucho, pero algo que no podamos contar fácilmente, sino decir bastante de algo. Y many sería decir para bastantes. ¿Verdad? Entonces aquí tal vez sí podríamos. Um, much tendría sería, vendría siendo singular, ¿verdad? Porque si yo digo, ah, esto es mucha azúcar, entonces solo estoy diciendo mucha, no muchas, ¿verdad? Entonces, eso es singular. Y many puede ser singular o plural. Ok. Great. Luego, a lot, o también lots, como decía el ejemplo del video, vendría siendo lo mismo. Mucho, bastante, un montón. Pero, ah, esta sería una buena aclaración también porque surge, eh, sucede algo como con much y many. Este. Déjenme ver. Sí, sí, en este orden iría. También sería mucho o un montón y luego montones. Un montón de personas, a lot of people, o montones de personas, a la, lots of people. Que es algo que, un aspecto positivo que espero que ya vayan notando, es que tanto si usamos, tal vez con much y con many no, pero con los demás podemos usar uno u otro y las oraciones tienen sentido, ¿verdad? Porque así como en español yo estoy cambiando entre, mucho, bastante, un montón, casi todo, y todo eso, y son como sinónimos en inglés también. Entonces, no son 100% estrictos, a excepción de much y many. En eso sí, tienen que ver si lo que están hablando, de la cantidad que están hablando, es contable o incontable. ¿Verdad? Luego tenemos some y any. Some, les decía, ya es neutral, aunque al final. Se fue desplazando casi hasta abajo, ¿verdad? Pero some debería estar eh, más en el medio, digamos que, no sé, vamos a pasar estos aquí. Así. Y, y nearly all, vamos a pasarlo. Espera, es que no, all es 100%. Vamos a pasar este aquí así. así entonces aquí some ya quedó más en el medio que es donde debería de estar y no one tiene que estar hasta el final porque es cero absoluto okay. entonces eh, pero some estaba hasta abajo porque lo habían ido desplazando yo agregándole las otras palabras todos los que están hasta arriba es porque son bastantes. Some ya es neutral, a few y a little, que vamos a verlo, son pocos, y no one o no es nada. Entonces estábamos en some. Some quiere decir algunos. Uh -huh. Algunos. Some es plural. Todo lo de some y any quiere decir alguno, algunos, algunas, algunas o algo. Todo eso es contable. ¿Ok? Contable fácilmente. Entonces, eh, o bueno, también cabrían unos ejemplos incontables, pero el punto es que podemos usar las palabras sin, estas dos palabras sin eh, hacer la distinción, por ejemplo, como, como a chicken many. Entonces, ahorita no nos preocupemos si es contable o no. Sino solo de si es singular o plural. Some es para plural y any para singular. En, hay algunos ejemplos que any también lo ocupan con oraciones negativas, ¿verdad? Sí. Sí. Y es lo que les decía de la doble negación, que no es de este tema porque eh, any también sirve como prefijo de los adjetivos indefinidos anyone everywhere anywhen anywhere anytime any no sé qué así como se puede poner every se puede poner no se puede poner uh, any entonces ese es otro tema pero si quieren se los explico rápidamente después entonces eh, decíamos some algunos o algunas y any alguno o alguna. Y los dos pueden significar algo. Give me some of this, dame algo de esto. Or, Give me any of this, dame alguno de esto, dame algo de esto. ¿Ok? Pero ese ya es más neutral, no es ni tan, 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 ni muy, 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 como dicen las abuelitas. Eh, no es tanto cercano al 100% ni al 0%. Está más por el 50. ¿Ok? Luego, a few, ya lo veíamos. O solo few. Que efectos del caso vendría siendo lo mismo? Eh, a few, decíamos que era poco. Y luego a little. A little. que vendría siendo otro equivalente? a few or a little. Y con little ya es más fácil recordarlo, ¿verdad? Porque little significa pequeño, entonces si es pequeño, digamos que el porcentaje en esta barrita estaría más cerca del 0 que del 100, ¿verdad? Incluso más cero del, más cerca del 0 que del 50. A little, a few, poco. ¿Verdad? Y todos estos se pueden invertir. Agregándole qué? Agregándole un no. Bueno, agregándole un not, porque ya sería en una composición gramatical, entonces no se puede usar el no, sino que not. A todos los que están arriba, eh, all, nearly all, most, several, much, many, a lot, lots, some, any, a few, and a little, a todos le podemos poner un not al principio que invierte su, su significado. Entonces, si yo pongo Not all, no todos, estoy diciendo ninguno, ¿verdad? Si digo not nearly all, estoy diciendo no, casi todos. Si yo digo not most, no muchos. Not several, no muchos, no demasiados, no, vas, no varios. Not many, que es el ejemplo que da la plataforma, no muchos. Luego, con some y con any. Uh, ok, podemos ponerle el not, sí, pero como ellos ya son neutrales, siempre quedarían neutrales. ¿Verdad? Entonces, el punto es de que si yo estoy en un extremo o casi en un extremo de esta barrita, el not me lo manda equitativamente al otro extremo. Pero si yo ya estoy en la mitad, me va a dejar siempre en la mitad. Entonces, por eso con some y con any, no tendría mucho sentido ponerle el not, porque ya son neutrales. Luego, not a few, no unos pocos, quiere decir bastantes. O not a little, no un poco. Entonces, quiere decir mucho, ¿verdad? Ahí sí, volvemos a invertir su significado. Pero, ¿qué pasa con no one? Bueno, no one, decíamos que era singular estrictamente. Eh, era para decir nadie o nada, ¿verdad? O ninguno. No one does this, nadie hace esto. Decía la plataforma, no one gets married uh, before 18, before get 18. Nadie se casa antes de cumplir los 18, por lo general. Eh, pero entonces, ¿cómo podría decir yo si quiero decir este... Por ejemplo, no tengo idea. Ese es un mm. idioma muy común que se dice. ¿Cómo lo dicen? I don't have idea. Gramaticalmente eso es correcto y eso está correcto, pero muchas veces no es adecuado. No, no idea. I have no idea. Right? Esa es la forma súper común de decirle y es básicamente la única que se va a encontrar, a pesar de que como William lo dijo es gramaticalmente correcto. Pero se suele decir incluso en contextos un poco formales, I have no idea. Entonces, si lo traducimos literalmente, quiere decir, yo tengo no idea. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí parecería que se está negando el complemento, ¿verdad? En este caso el complemento es idea, idea. Pero no, esta es una oración afirmativa. This is a positive statement, a pesar de que hay un no ahí. ¿Por qué creen que eso es un positive statement? What, why do you think that? If you think it, si ustedes lo creen, y si no creen que es un positive, ¿por qué? Explain me your opinion please. If you let me drink water y alguien voluntariamente dice qué piensa o qué cree de esto de I have no idea, ¿por qué creen que eso es positivo? Anyone el que quiera participar, porfa, no se peleen. Quizá porque está dando una afirmación de algo que, que es verdad, pues que no sabe, que está afectando, que no, no sabe. Ok. Recordemos que cuando hablamos de las uh, the kind of structures, cuando decimos positive o negative, no tiene tanto que ver con el significado, tanto moral o, o, o práctico de lo que estamos hablando, sino de que. Si estamos diciendo que si sí sucede algo o que no sucede algo, independientemente de que sea. Entonces aquí dice que si sí sucede que yo tengo no idea. Entonces, si sí está pasando de que tengo no idea, yo sí tengo una no idea. ¿Por qué creen? Entonces, estoy afirmando de que sí tengo eso negativo, ¿verdad? Pero sí lo hago, sí lo tengo. Entonces, es un positive statement. O, o no sé, pues, ¿alguien más? Jonathan, Mario, Daniela, Carlos, Joe, Manuel. Y eso es del no one. Cuando no. dice mi idea. Eh... ¿Quieres saber si es negativo positivo, o positivo? O lo podemos usar en palabras positivas o en palabras negativas. Uh -huh. Sí, 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 o sea, obviamente yo le voy a dar la respuesta a eso, justo a eso, lo que estás diciendo, Mario, pero quisiera saber su, ¿cómo piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esto? Antes de decírselo yo. No, pues yo pienso que solo en, se utiliza más que todo para negarse de algo, ya Ajá. sea por, de una cantidad o algo así. Ok, ok, excelente, sí, por ahí va. Okay. No sé, ¿alguien más? Si no, pues lo decimos ya. Bien, if you remember, when I placed all the structures, cuando ponía todas las estructuras, que en este caso creo que vimos solo de simple present and present continuous, ¿right? Y bastante de WH question. Entonces, if you remember, si ustedes recuerdan, si ustedes van atrás, if you go back. En todas las que había alguna negación, o también en las abreviaciones y en las contractions, para negar siempre usábamos not. Entonces yo les decía: ese not es el no gramatical, el que va en las oraciones. Pero yo no puedo meter un no. Así porque sí en la oración para negar un verbo o un pronombre. O algo. Sino que ese no va eh, dentro del complemento. Es parte del complemento. Entonces, ¿qué es lo que te poníamos aquí? I have no idea. ¿Qué tiempo verbal es? What do you think? What tense? Chicos. Tiempo presente. Presente simple, correcto. Y les decía, es un um, positive statement, right? So if you remember the structure, we have the subject plus the verb, The base form verb plus the complement. Entonces, eso es justo lo que tenemos aquí. Un sujeto, en este caso, I. Luego, un verbo en forma base, have. Y luego un complement, que sería no idea. Todo ese complement es no idea, no solo idea. También el no. Entonces, ese no no es una negación al verbo, sino que es una negación al objeto directo del complemento, que en este caso es idea. Entonces, en español suena completamente raro, es decir, yo tengo no idea. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si decíamos que el no, el not, eh, invertía el significado de estas palabras, digamos como que en su rango de más o menos, si yo tenía nearly all y le ponía not, nearly all, lo mandaba hasta casi a, hasta abajo, casi llegando al cero. Entonces, esto lo que está haciendo es su contrario también. Yo tengo el contrario de una idea. Es decir, que no tengo una idea. Todo este juego de palabras, yo sé que suele, puede sonar un poco confuso, pero en inglés, ellos lo ven completamente normal. Ellos en su cerebro están diciendo, yo tengo no idea. Porque tener una no idea es no tener una idea. Eso se ve, se llama eh, lógica. Lógica analítica, si no recuerdo mal. Eh, si no se los traigo mañana, se confirmado, ¿verdad? Si ustedes quieren ver más ejemplos de eso, que es como retórica, como lógica. Y pone a pensar bastante al cerebro. Por ejemplo, tener... Eh, una botella... No... No pequeña. Es tener una botella grande, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces es como verso contrario. Entonces quería aclarar eso. Si fuera una negación al verbo, si fuera un negative statement, sería not... Con T y ocuparíamos el auxiliar. Ahí sí ocuparíamos I don't have idea. Pero no se suele utilizar así, aunque es gramaticalmente correcto. Sino que se dice I have no idea. Entonces, yo tengo no idea, por lo tanto, no tengo ni idea. ¿Verdad? Ok. Entonces. Eh, decía que no one es estrictamente para singular, ¿verdad? Independientemente, femenino o masculino es singular. La ventaja que nos da este no es que puede ser plural. Por ejemplo, yo puedo decir, I have no car o puedo decir, I have no cars. Estoy diciendo literalmente, aunque se suene raro otra vez, yo tengo no carro o yo tengo no carros. ¿Y cuál sería su contrario? Yo no tengo carro o yo no tengo carros, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno de tener una negación, que lo podemos ver como una afirmación negada o como una negación. Nuevamente, sé que todo este juego de palabras podría parecer difícil, pero viendo un par de videos así de, de esta lógica, se los digo que es sencillo de compre comprenderlo y, y sirve bastante. Sirve bastante. Más que todo para entenderlos, porque yo también tenía, qué sé yo, como 12 años y veía que los norteamericanos decían: I have no idea. No, no. No me cabía en la cabeza, no me entraba. ¿Por qué? Porque en español no hablamos así. También en español es correcto gramaticalmente decir: Yo tengo no idea. Eso es correcto gramaticalmente. Si ustedes se pueden ir a la RAE, eso es correcto. Pero para nada que es adecuado. En español solo se dice: Yo no tengo idea, ¿verdad? Entonces, a veces algunas cosas son correctas, pero no adecuadas. No son lo mismo. Okay. Luego de esta gran reflexión, si ustedes quieren, para que no, no volarles la cabeza más, eh, pueden poner su nombre en el chat. Si no es mucha molestia. So, I have a question. Mm -hmm. Tell me. Uh, no one it's uh, what preposition we usually use with no one. Preposition. Preposition. Yeah. Uh, for example, uh, I, I want to know if uh, uh, if I have to use no one with um, with plural or, or singular. I mean, um, I am doing right now an exercise in, in the platform. Mm -hmm. And said, in the United States, no one votes before the age of 18. Mm -hmm. And uh, it looks like uh, we are talking about plural. Okay, ya te entendí. Um, solo para aclararte las preposiciones. Eh... Como su nombre lo indica. Sorry, yeah, it's pronounced. Pronoun, ok, ok, excelente. Sí, solo déjame terminar la idea. Eh, la preposición, como su nombre lo indica, es una preposición, un preposicionamiento. Entonces nos indica eh, dónde va a estar situado algo. Entonces veíamos algunas que eran in, on, y at, ¿verdad? Para decir. Eh, Preposiciones no, so, no sé, son adentro, abajo, arriba, a la par, etcétera. Luego, con los pronombres, eh, sí, son muy importantes porque al final no one es eh, un pronombre impersonal, ¿verdad? Nadie. ¿Y qué es nadie? ¿Es plural o singular? Como nos preguntaba Jonathan. Nadie, tanto en español como en inglés, es singular. ¿Por qué? Porque si yo digo nadie es eh, lo suficientemente fuerte como para subir el Everest solo. Entonces yo estoy diciendo nadie es, ¿verdad? No estoy diciendo nadie son. Si yo dijera nadie son, me diría que soy un loco que no sé hablar, ¿verdad? Eh, así mismo pasa en inglés. Es singular. We are going to say no one is. No vamos a decir no one are. No one is. ¿Por qué? Porque de todo un grupo lo estamos juntando y hablando en específico de ese grupo como una unidad y diciendo que nadie de ese grupo hace tal cosa, ¿verdad? Eh, Asimismo pasa con people, con gente. La gente es, no la gente son. La gente es. ¿Verdad? ¿Ok? Si nos da el tiempo... Ah, ya son las nueve. ¿Okay? Bueno, pero con, igual, mañana tenemos nuestro repaso. Voy a asegurarme de, de que veamos y solventemos todas las posibles dudas que puedan quedar. De hecho, ya no vimos los ejemplos que teníamos, que yo había preparado. Miren, había hecho estos ejemplos. Pero por supuesto, ya es la hora. Eh, empezamos temprano, casi cabal. Entonces, se nos ha acabado el tiempo. Thank you for placing your name in the chat so I can have the assistance control. Entonces, nos veríamos mañana a la misma hora, a las 8. Y mañana sería nuestra última clase juntos. Al menos por este curso. Luego, no sé si nos volvamos a reencontrar. So, I will uh, ask you for be here in the en la clase, les pediría que sí, si fuera posible, no falten mañana, porque les va a ayudar mucho para el final exam. Y al final ya ni hablamos del final exam, pero por supuesto que mañana lo vamos a retomar, porque de eso se trata la sesión de mañana. Entonces, nuevamente, mañana tratemos de no faltar y estar temprano, lo más temprano posible. Ok, again, it was a pleasure to be with you. And if you don't have any question, another question, We can finish our class today right here. Good night. No good night. questions. Thank you, teacher. Have a good night. You too. Good night. Please rest. Night. Bye bye.